Salvación. Fueron pocos quienes lo acompañaron. Entre esos pocos estaba su madre, la que con tanta alegría lo había tenido allá en Belén, la que con tanta esperanza lo había acompañado en su crecimiento. Camino a la cruz, tropezando en vereda, iba quien era la luz. Esa tarde entregóme su amor, derramando su sangre, quien era el Hijo de Dios. Esa tarde al pie de Jesús se encontraba su madre llorando de dolor, y espera a su niño al que una vez arrulló y que con tanto ahínco le dio su protección. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, en este momento queremos pedirte por todas nuestras madres, de manera especial por aquellas cuyo corazón está traspasado por la espada del dolor, aquellas que se sienten solas, aquellas que se sienten tristes. Señor, que por intercesión de tu madre, la Virgen María, les des consuelo, les des paz, les des gozo. Alabado seas, Jesús. Bendice a todas las madres. Dales fuerza, dales valor, pero sobre todo fe, para que logren ver más allá del dolor, para que logren ver más allá de la cruz, donde está tu Hijo resucitado. Esa tarde todo se oscureció. Esa tarde todo se extremeció.
estremeció esa tarde. Un abismo se abrió y la Virgen María a sus pies se quedó. Esa tarde ningún grillo cantó. Esa tarde ningún ave voló. Esa tarde como regalo de amor era la Virgen María, la Madre de Dios. Esa tarde quedó.